Tiene la palabra el diputado Pablo Kocinar. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete. Bueno, desde el Interbloque Argentina Federal queríamos plantear desde una reflexión como aporte. En algunos días, septiembre de este año, el presidente Macri tiene que remitir al Congreso el último presupuesto del periodo 2015-2019, digo, el último presupuesto a ejecutar. El año que viene va a tener que presentar otro presupuesto, pero ya que viene, que lo tendrá que ejecutar en otro periodo el presidente electo en las próximas elecciones. Y es todo una señal ese presupuesto que el presidente remita, porque debería ser el presupuesto de la consolidación de un cambio en la Argentina desde el punto de vista de la mejora de las condiciones del país. Y la verdad que todos los indicativos que venimos escuchando hasta ahora, o todas las señales que se vienen planteadas, es un presupuesto con graves dificultades. No es el presupuesto de la consolidación de una transformación positiva en la economía. En eso coincidimos. Usted comenzó planteando su informe con una frase que fue: reconocemos las dificultades. Y creemos que ese es el marco que nos va a llevar a la discusión del presupuesto del año 2019. Claramente no va a ser el presupuesto del crecimiento de la economía, o que tenga como objetivo eso, pero las señales a transitar en los próximos meses, reconocida por el mismo gobierno, el enfriamiento de la economía, seguramente de no el crecimiento a los niveles esperados, que va a afectar claramente, como usted dijo, el empleo. Con lo cual, creo que lo primero que entre todos deberíamos coincidir, que hay que tener una mirada distinta quizá a lo que uno tenía como expectativa, y tenemos que tratar de transitar junto el diseño de un presupuesto que le genere también a los sectores más vulnerables garantías de que el objetivo de ir achicando ese déficit fiscal no recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los sectores más vulnerables, porque esto nos colocaría en una situación de un impacto social muy grave. Hay datos que nosotros queremos aportar objetivamente y que tiene que ver con lo que usted planteaba recién de las dificultades que atraviesa la Argentina y que nos preocupan. Por eso también, más allá de la confianza que pueda tener el gobierno en ratificar el rumbo, creo que hay cosas, o creemos que hay cosas que hay que cambiar, que definitivamente el rumbo no es totalmente el correcto. El consumo privado, de acuerdo a las informaciones que CAME ha aportado, registra una caída del 3% comparativamente al 2017 y en los últimos tres años una caída del 11%. En cuanto a la capacidad instalada industrial, se calcula hoy que se está utilizando por abajo del 60% de la capacidad instalada, reducción de horas extra de operarios. Solamente el 35% de la industria pequeña están operando con ganancias o con resultados de ganancias. La producción de la industria PYME ha caído 3,9%. Estos son cifras de ningún sector político, sino fundamentalmente de cámaras o de asociaciones vinculadas a las actividades. El financiamiento de la PYME, las graves dificultades que nosotros insistimos permanentemente, están entre un 50, 60, 70% del costo del financiamiento y la paulatina eliminación de los préstamos productivos. El incremento de tarifas, hoy en un medio de comunicación gráfica recoge manifestaciones del presidente Macri donde dice: quizá minimizamos el impacto del aumento de las tarifas, y reconocía entre el 1.000 y 1.300% de aumento. Con lo cual, tan demagogo, tan irresponsable no éramos cuando planteamos que alguna modificación en la política tarifaria había que plantear, porque más allá del veto presidencial, que es una facultad, puede no compartir nuestro
proyectos, pero no han salido alternativas para resolver el problema. Y nosotros seguimos insistiendo, la cuestión de las tarifas no pasa por negar la realidad. Vamos a seguir teniendo el problema, está impactando en la cadena de producción. Cualquier cámara regional de la producción de cualquier provincia va a decir que uno de los problemas graves que están inmovilizando la actividad productiva es el tema de las tarifas. Seguimos insistiendo que alguna solución al tema tarifa va a haber que encontrarle. La caída del mercado laboral, usted decía, va a haber dificultades en el impacto laboral, hoy estamos en cifras cercanas al 9%, hay algunos que hablan de volver a recuperar los dos dígitos de desempleo, que realmente sería preocupante. El desequilibrio en la balanza comercial es tan problemático, el déficit, creo que vamos a coincidir, fiscal, como el déficit en cuanto a la balanza comercial, la falta digamos, los desequilibrios en la balanza comercial. Hay un dato curioso, en los primeros 6 meses de este año se está duplicando el déficit comercial de los 6 primeros meses del año pasado, con lo cual estamos pasando de 2.600 millones de dólares de déficit del año pasado en los 6 primeros meses a 5.100 millones estos primeros 6 meses. Esto es un dato preocupante porque por más que resolvamos el problema del déficit fiscal, si no encontramos una variable al déficit comercial, no vamos a estar resolviendo el problema estructural de la Argentina que nosotros coincidimos que no puede claramente importar más de lo que exporta. Y un tema fundamental que está vinculado a uno de los objetivos que se planteó este gobierno, que es la lucha para ir reduciendo la pobreza, es el aumento del coeficiente de Gini. En estos últimos años ha crecido un 14% el coeficiente de Gini y que ha pasado, hoy es 0,44 y estaba en una variable de 0,3856, 14% en estos 2 años y medio aproximadamente de aumento. Esto nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la situación de la pobreza. Ahora, dicho esto y estos datos objetivos, no es casualidad que, haciendo un repaso desde nuestro bloque, si usted repasa los planteos que han sido todos vinculados a cuestiones de la gestión, ninguno, más allá de las diferencias que podamos tener, pasa solamente de una cuestión discursiva. Hemos planteado el tema de asignaciones, monotributo social, transporte de carga, costo de flete, situación de aserraderos, la situación foresto-industrial, que el 50% de la caída de actividad, desfinanciamiento de algunos programas de las universidades que impactan en la relación con polos productivos, el ritmo de la obra pública. Nos preocupa claramente la situación del enfriamiento de la actividad económica, de la caída de la actividad económica y el impacto social que eso está generando en las economías regionales. Claramente la devaluación no es la única medida que puede recuperar el funcionamiento de las economías regionales. Cuando uno ve que en este debate, transversalmente al planteo de todos los bloques, incluso estoy seguro del bloque del oficialismo, la asignación familiar o el cambio de asignaciones familiares ha sido un tema recurrente, tiene que ver con el tema de la competitividad. Nosotros entendemos y creemos que hay que dar esa discusión entre todos, que más allá de plantear la variable de cerrar el déficit fiscal o achicar el déficit fiscal sobre la variable del ajuste de las cuentas públicas, tenemos que claramente rediscutir el rol más proactivo del Estado en medidas contracíclicas que generen quizá mayor aceleramiento del crecimiento. Es un riesgo solamente apostar al achicamiento del déficit fiscal sobre políticas de ajuste de las cuentas públicas sin tener en cuenta cómo aceleramos el ritmo de crecimiento. ¿Y por qué lo decimos? ¿Y por qué nos preocupa el tema de las asignaciones? Porque refleja este criterio, eliminar las asignaciones familiares sin tener en cuenta las zonas desfavorables es no tener en cuenta las distintas realidades de la competitividad en una Argentina que es diversa. Yo planteo que no es justo un mismo nivel de asignaciones familiares para la Ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires, la provincia que puede representar el 20,6% o el 32,9% de participación en el PBI, o que tiene una participación del 34% en los puestos de trabajo, que
la provincia de Tierra del Fuego, que tiene una participación de 0,8% del PBI, o la de Salta, de 1,7% del PBI, o la de Neuquén, que es 3,1% del PBI, o Chubut, que es 2,2% del PBI. ¿Qué quiere decir con esto? La decisión de unificar la asignación universal, la asignación familiar de manera igualitaria, que puede parecer un dato anecdótico, es toda una definición, creo yo, del error de no tener en cuenta las diferencias que hay a nivel de la República Argentina en las condiciones de desarrollo y en la competitividad. Las provincias o los departamentos que casi no tienen participación en el PBI nacional, o que casi es muy poca la participación en los puestos de trabajo, no pueden percibir la misma asignación familiar que perciben las zonas más desarrolladas. Esto, llevado a la discusión de la matriz económica de la Argentina, nos coloca en el nódulo de la discusión. Nosotros, desde nuestro interbloque, queremos aportar para volver a colocar en el centro de la discusión de la Argentina el desarrollo. Y no puede haber desarrollo si nosotros anulamos una de las pocas políticas diferenciales que tenía la Argentina, que es el tema de las asignaciones familiares, y volvemos a un criterio netamente centralista. Entonces, señor jefe de gabinete, queremos plantear como preocupación de nuestro interbloque que no apostemos solamente en la discusión del próximo presupuesto al cierre de las cuentas desde el punto de vista del ajuste fiscal, y que incorporemos los niveles de crecimiento y de desarrollo. Hay un tema que por ahí lo vamos a poder saldar en cuanto a las dudas que tenemos en algunas otras reuniones de trabajo, pero cuando se habla del déficit y el gobierno plantea que el número a cerrar son 300.000 millones y que hay que llegar al 1,4, o la disminución tiene que ser de 1,4 el PBI, de acuerdo a la meta, ese 1,4 el PBI a nosotros nos da 135.000 millones, no los 300.000 millones. Y entendemos que esas 165.000 millones de diferencia tienen que ver con dos medidas fundamentales que ha promovido este gobierno, que es la reforma tributaria por un lado y por otro la política de retenciones. Ahora, no le hagamos caer casi exclusivamente o en el mismo nivel al ajuste de los sectores más vulnerables o de las provincias esas cuestiones, porque nos parecen que no es la manera que tendríamos que aportar a este mismo nivel de desarrollo que estamos planteando. Para cerrar, señor jefe de gabinete, planteábamos esto. Ayer, en una reunión con ministros de Trabajo de distintas provincias, nos planteaban el desfinanciamiento de algunos programas que eran originariamente destinados a preservar el empleo. Repro, Intercosecha y el tema de las asignaciones familiares. Tengamos cuidado en esta política del ajuste fiscal en no desfinanciar aquellos instrumentos que nos sirven como colchón a los impactos sociales que generan los graves momentos que estamos viviendo, porque realmente en muchos lugares del interior la situación se complica, como seguramente se está complicando en el conurbano bonaerense, por ejemplo. Así que, bueno, nosotros estamos seguros que estas reuniones sirven, siguiendo lo que decía recién el diputado preopinante, cuando lo traemos a este tono de la discusión, ¿no? El de las diferencias, pero el de los aportes, porque después el tiempo de los discursos ya de la política electoral y demás llegará seguramente el año que viene, y nosotros queremos realmente aportar desde nuestras diferencias para que la Argentina salga adelante. Nada más, señor jefe de gabinete. Gracias, señor diputado.